El kit que vamos a aprender a realizar en el día de hoy contiene un collar multifuncional que les explicaré en el transcurso del tutorial. El tono que trae es un rosa quartz muy de moda por esta época. Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Bueno, lo primero que vamos a hacer es reconocer las diferentes formas en que este collar se puede colocar. Esta es la primera. Entonces, la segunda, tomamos de adelante hacia atrás, giramos y hacemos un nudito aquí en la parte de adelante. Hacemos así. Y esta es la segunda manera como me puedo colocar. La tercera, hacemos lo mismo. Lo tomamos en la parte, tomamos la mitad. Y hacemos esto. Y lo pasamos para acá. Ustedes lo pueden utilizar de la manera que quieran. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a realizar en el día de hoy. Bueno, aquí tenemos el diseño que vamos a aprender a realizar en el día de hoy. Quiero que lo observen ustedes bien. Es muy particular porque tiene perla sintética, el tono que está de moda en este momento. Tenemos hilo chino, tenemos piedras naturales llamada lluvia de fuego y tenemos estos dijes muy lindos que son en hueso de camello. Bueno, entonces, para que ustedes se familiaricen, quiero que observen nuestros kits, cómo vienen empacados los materiales y lo que contiene. Primero que todo, tiene el código QR que nos permite reproducir el video directamente a nuestro celular. Esta flechita significa que tiene video. Aquí nos está indicando que ustedes también necesitan unas herramientas y que nuestro kit también lleva un pegante. El número de este kit aparece en el tutorial y ustedes con ese número pueden comprar directamente en la página o en cualquiera de nuestras tiendas. Bueno, y en la parte de atrás ellos vienen empacados así, separadas las unidades para que ustedes pues puedan, cuando lo desarmen, no se les confunda. Entonces ahora sí, lo primero que hacemos es tomar 2 metros de hilo chino. Aquí lo tengo, en el kit ya vienen las cantidades que ustedes necesitan, que es muy chévere porque ustedes no tienen que estar comprando. A veces en las tiendas no les venden las cantidades que ustedes necesitan. En el kit sí viene exacto lo que ustedes necesitan. Esto hace que ahorre dinero y que adicional no les sobre material. Bueno, entonces ahora lo que hago es en una de las puntas adelgazar de esta manera. ¿Para qué? Para que me entre muy fácil el hilo sobre las perlas. Vamos a empezar a pasarlas todas por aquí. Todas estas, las perlas que vienen en el kit y dejamos, vamos a dejar 6 por fuera, que son estos adornos que ustedes ven aquí, 3 y 6. Entonces, antes de que se nos olvide, colocamos 6 perlitas por fuera, 3, 6. El resto que ustedes observan aquí lo vamos a pasar por el hilo. Y empezamos. Si ustedes de pronto ven que por una de estas perlitas les queda complicado pasar, con un alambrecito destapan de esta manera. En caso que se encuentren alguna basurita o algo por ahí, porque puede pasar por lo que son sintéticas, entonces así ya nos queda fácil. Después de haber ensartado las 111 perlitas, vamos a hacer una especie de moñito, así para que no se nos pase un moñito aquí, porque vamos a empezar a anudar. Dejamos una distancia como así más o menos prudente para el anudado, porque allí hacemos al final un nudito, necesitamos espacio para poder trabajar. Entonces hacemos así. Y para las personas que no saben anudar, es primera vez que ven ese tutorial, entonces lo voy a hacer muy fácil al principio para que vean cómo se hace. Paso una perlita. Tomo una pinza para anudar, también la tenemos nosotros en la página, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un nudito de esta manera, lo paso por aquí, subo, cuando ya estoy allí me queda esta forma.
sin soltar acá arriba. Entonces tomo la pinza, hago este movimiento y aprieto. Así me queda el nudo. Este anudado se hace en perlas de toda clase. Y en las perlas más finas y más costosas del mundo se utiliza ese tipo de anudado. La ventaja del anudado es que cuando a uno se le revienta un collar, se puede caer una perla, pero no se daña todo el collar, a diferencia de ensartado. Y nos va quedando esta combinación entre el café y el rosa quartz, porque se aconseja para esta temporada colocar estos tonos bajo una base café o una base azul. Volvemos, hacemos lo mismo. Subimos, metemos acá, templamos, vuelve a quedar la figurita y tomamos el hilo de esta manera y vamos apretando. Cuando ya hemos hecho allí, bajamos el nudo y nos queda el anudado, nos queda muy bonito y muy parejo. Vamos a hacer otra y corremos, subimos, agarramos aquí, metemos acá, subimos y empezamos a templar acá arriba sin soltar lo que hemos agarrado y tomamos la pinza, metemos el nudito allí, templamos, suelto la pinza y va quedando el anudado. Bueno, aquí ya estoy terminando, mire cómo queda el anudado. Esta ya es la última, entonces con esta ya acabé de anudar. Cuando ya tenemos la tira, que es lo más demorado, esta última la dejamos ahí, ya no va anudada. Esta fue una que coloqué aquí para que no se me vayan a salir las pepitas cuando yo estaba ensartada, pero esta aquí no va. Él me queda así, esta la dejamos suelta. Y lo que hacemos es poner esto aparte y ahora empezamos a armar la parte de acá. En el kit viene un alambre, ustedes no lo van a recortar, solo van a trabajar sobre él, y lo primero que hacemos es tomar un topecito de estos invertido así, luego colocamos la bola de la lluvia de fuego y le colocamos otro tope. Bueno, ahora vamos a tomar una pinza punta redonda y vamos a hacer ese trabajo. Dejamos un centímetro de distancia, vamos a hacer una argollita de esta manera. Pisamos aquí para que no se desbarate la argolla y giramos dos veces, una, giramos dos veces. Recortamos el excedente, nos queda así, subimos y hacemos el mismo trabajo acá. Acá ya no dejamos nada de distancia, sino que hacemos este trabajo así. Nos fijamos que quede bien apretadito para que no vayan a quedar bailando los topes y que en las argollas nos queden del mismo tamaño. Cogemos aquí, hacemos un giro y dos giros, templamos y cortamos el excedente. Para que nos quede fácil, levantamos el alambre y cortamos. Bueno, cuando ya tenemos esta parte organizada, nos vamos aquí y desbaratamos este moñito. Si ustedes desean, pueden hacer un nudo doble aquí, ¿ya? Porque por aquí nos vamos a devolver ahora. Si no, dejan dos perlas sin anudar para mostrarles otra manera de agarre y que parezca un nudito. Al inicio y al final dejamos dos perlas sin anudar para que cuando yo me devuelva por ahí hagamos un solo nudo. Si no, lo hacen doble. Bueno, aquí ya desbaraté el otro nudito, el que estaba aquí, y me quedan estas dos así, de dos al final en cada punta. ¿Qué voy a hacer? Entonces, meto el hilo por aquí y me devuelvo por esta perlita. De esta manera. Templo el hilo, miren. Y
hago lo siguiente, hago esta burbujita aquí así y el hilo lo paso por detrás y me meto en esa burbujita así y aprieto. Entonces me queda otro nudo y no se va a ver el empate. ¿Cómo recorto? Entonces tengo una candela, dejo 1 o 2 milímetros de distancia de la perla. Como es sintética, mucho cuidado de acercar la candela y no quemarla. Entonces hacemos un giro aquí, acercamos de esta manera, muy rápido, y hacemos presión y ya queda el nudo, de ahí no se va a zafar. Si ustedes sienten inseguridad sobre este nudo y no quieren, les da temor de pronto quemar la perla, lo que hacen es tomar un poquito del pegante, pero aparte. Aquí hace una burbujita, la toman así y la acercan al hilo y así terminamos de pegar. Hacemos una pequeña presión ahí y nos queda. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer al otro lado. De esta manera sellamos y dejamos nuestra sarta anudada. Aquí ya no hay nada que se desbarate, ni mucho menos. Ahora vamos a empezar a decorar. Tenemos esta hoja en hueso y le vamos a colocar este tope. Entonces lo que hacemos es tomar el pegante adoro, que tiene un secado instantáneo, le aplicamos 2 gotas y giramos de esta manera para que quede bien repartido y lo colocamos ahí. Hacemos presión . Si ustedes sienten que este es muy angosto para este ancho, lo pueden adelgazar con una, se deja adelgazar para que entre fácil. Bueno, igual él pega allí. Aquí quiero darles como una opción en caso de que esta puntica les quede como muy ajustada. Como esto es huesito, ustedes pueden tomar una ceguetica o una lima de uña, lo que ustedes quieran, y hacerse trabajo de esta manera. Hacen esto, un momentico. Adelgazan el huesito, él bota una harinita blanca así, entonces ya ahí ya es muy fácil de adelgazarlo, no tienen problema para colocarlo. Ahora sí, ya lo adelgacé un poquito y ahora sí ya me entra fácil, ya no tengo problema. Entonces ahora sí voy a colocar el pegante. Y lo metemos. Ahora sí. Bueno. Después de que tengo esta plumita, vamos a entorchar en este orden. Vamos a colocar una perla, una bola lluvia de fuego. Vamos a colocar una perla. Vamos a colocar este raje dorado y para poderlo empatar aquí. Entonces, ¿cómo hacemos el entorchado? Lo primero que hacemos es tomar este alambrecito y antes de cerrar siempre se hace, metemos el adorno. Dejamos un espacio para que ya no se vaya a parar, que él se pueda mover dentro de esa argollita y giramos 2 veces, 1 y 2. Luego pasamos sin cortar el alambre, eso se hace para economizar, que el alambre no lo cortamos sino que trabajamos sobre él. Sin cortar este alambre vamos a colocar esta perla y hacemos el trabajo de entorchado. Y recuerden, hacemos 1 y 2 vueltas, recortamos lo que sobra y así nos va quedando. Ahora me sigue esta bolita. Antes de cerrar, la colocamos. El entorchado tiene una ventaja sobre las argollas, que si tú templas
no se te revienta. La argolla tiende a abrirse, pero el entorchado, en caso de que se les enrede el collar o algo, protege las piedras porque vienen aseguradas unas sobre otras. Esa es la ventaja del entorchado. Y aquí cerramos. Y luego vamos a colocar la rosada de la misma manera que hemos colocado hasta ahora. Bueno, así me está quedando. Ahora paso el herraje y cuando ya voy a cerrar el herraje, lo que voy a hacer es que este adorno lo voy a empatar a la sarta de que hicimos de perlas. Entonces, aquí ese es el adorno. Entonces, antes de cerrar, ya tomo la tira. Y así empatamos el primer adorno al collar. Este collar también lo pueden usar como correa. Y se ve muy bonito. Miren, así queda tan lindo. Ahora vamos a decorar la segunda parte. La segunda parte, en el kit viene esta cadenita. Vamos a cortar unos tramos de cadena, ya les voy a dar las medidas de cómo se corta. Y le vamos a colocar este diente de tiburón en huesito de camello. Entonces, la primer tira que vamos a cortar es de 2 centímetros. Vamos a cortar aquí 2 centímetros. Y aquí cortamos. En esta cadena vamos a colocar esta perlita, a esta le vamos a colocar dos topes, vamos a poner un corazón y al final va una perla. ¿Cómo lo hago? Primero que todo tomo un alfiler y meto esta perlita acá, dejo un centímetro de esta manera y hago un giro un poquito más pequeño, lo voy a dejar un poquito más pequeño aquí, ahí. Vamos a hacer una argollita, giramos de esta manera, entonces ahí se nos ve feo, pero entonces nos vamos hacia atrás, levantamos y miren que nos queda perfecta la argolla. Aquí vamos a hacer el primer entorchado. Entonces tomamos el corazón, que es lo primero que vamos a hacer con el mismo entorchado de siempre. Recorto el sobrante, meto el corazón y antes de cerrar vamos a meter el topecito. Perdón, aquí cierro, una, dos. Y ahora sí hago el entorchado. Y aquí sí coloco el topecito, me estaba equivocando, qué pena con usted. Ahora sí, y ahora sí coloco el tope. La perlita y el otro tope. Y cerramos. Miren cómo va quedando de lindo. Uno. Colocamos otra perlita y antes de cerrar voy a colocar la cadena.
Ya hicimos el primer tramo. En la de 6 centímetros, lo que vamos a hacer es una argolla. Ya saben cómo se hace. Levanto y voy a meter este raje. Dejamos que no quede tan ajustado para que él tenga movimiento. Y lo cerramos. Recorto el sobrante. Tomo una bola de una lluvia de fuego. Sí, y antes de cerrar, coloco la cadena. Y esta es la segunda tira. Uno y dos. Bueno, aquí ya tenemos los dos adornos. Nos falta un tercero. Vamos a colocarle este soporte. Lo vamos a abrir un poquito de esta manera. Así. Y lo vamos a introducir para agarrar el diente. Con una pinza punta plana lo apretamos. Nos queda así este dije tan lindo. De allí vamos a tomar el alambre y vamos a colocar una perlita rosada. Siempre de esta manera. A este cargador, si ustedes lo desean, se lo pueden dejar, pero si no, no. Yo lo que hice fue quitarle esta argollita para que me quede directamente de aquí el entorchado y se vea más bonito. Pero si ustedes lo quieren dejar, pues queda decisión a su gusto. Me parece más seguro porque él tiende a abrirse, entonces por eso lo hice. Entonces una y dos vueltas. Colocamos la perlita y de aquí vamos a colgar una cadena de, ese es el último tramo que vamos a recortar, de 8 centímetros, entonces lo recortamos. Cortamos 8 centímetros. Y esta cadena la vamos a colocar allí. Si a ustedes les queda estos pedacitos, lo quitan con el cortafrío para poder que entre el alambre. Vamos a hacer ahora una argollita de este ancho y vamos a colgar todo ahí. Vamos a colgar las tres cadenitas que hicimos. Una. Dos. Estos tramos son los que hay que cortar, si no el alambre no entra. Y tres. Vamos a cerrar. Colocamos una perlita. Y esta perlita viene empatada en esta bola en el otro lado. Hacemos un giro, dos, tres y cuatro. Organizamos y terminamos. Y así quedan las dos tiras de nuestro collar. Recuerden que tiene tres funciones en el cuello, lo pueden colocar en la cintura si ustedes también lo desean como correa. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden que este kit es muy práctico por todas las funciones que les he comentado.
y nos vemos en otra oportunidad con otro accesorio para ustedes. Y así hemos terminado la clase por el día de hoy. Espero que les haya encantado este kit. Recuerden que si desean obtenerlo, hacen clic en el enlace de abajo. Si desean obtener un producto adicional, visiten nuestra página www.variedadescarol.net. Tenemos despachos dentro y fuera del país. Nos vemos en una próxima oportunidad con mucho cariño para ustedes.